a la palabra y vamos a los principios. ¿Se acuerdan que habíamos leído Efesios capítulo 5, versículo 16? Efesios capítulo 5, versículo 16, y ahí nos quedamos. La semana pasada meditamos un poquito de algunos principios extraordinarios, el Kairos, el Cronos, y la semana pasada meditamos en que tenemos que aprovechar bien el Kairos. Eso es lo que dice literalmente Efesios 5, versículo 16. Redime el Kairos, en otras palabras, extrae lo que corresponde para esta generación. Veíamos principios la semana pasada hermosos, principios que tenían que ver con lo que a nosotros nos correspondía como generación. Entendimos que el Señor ya ha hecho cosas, hay cosas destinadas para nuestra generación, que están consumadas para que en esta generación los hijos de Dios las manifestemos, para que los hijos de Dios redimamos ese tiempo de oportunidad que irrumpa en esta tierra para que transforme lo natural en eterno. Vimos definiciones griegas, no bíblicas, sino de esas palabras, Kairos y Cronos, pero como eran entendidas en el griego, y nos dio también cierta luz, porque vimos que el Cronos, si no es gobernado por el tiempo eterno, por el Kairos, por esa manifestación eterna en este Cronos, en este tiempo, ese Kairos que irrumpe en este tiempo que vivimos, si eso no sucede en nuestra vida, el Cronos es como un monstruo con mucha hambre que nos puede comer y que puede absorber nuestra vida. Por eso me parece que es muy útil que nosotros podamos meditar en todas estas cosas, porque al final, al venir a esta tierra, tenemos un tiempo que Dios nos ha dado y que Dios ha destinado para nosotros, y que ese tiempo es dado para un propósito. Amén. El Cronos, exacto, pastora Carolina, el Cronos te puede absorber, te puede comer, a menos que sea gobernado por la realidad eterna. Cuando los hijos de Dios, por eso, empiezan a entender la verdad, cuando los hijos de Dios empiezan a conocer la verdad y esa verdad los gobierna, lo siguiente que sucede es que es gobernado el tiempo de los hijos de Dios. El tiempo de los hijos de Dios viene a un orden, el tiempo de los hijos de Dios empieza a ser ajustado y por consecuencia la agenda de los hijos de Dios también empieza a ser ajustada. Por eso tenemos estos tiempos. Por eso cuando nosotros comprendemos la verdad, entonces nosotros sabemos y empezamos a ser sabios de dónde invertimos nuestro tiempo. Por eso el Señor dijo allí en Efesios 2, versículo 10, que somos hechura suya. Efesios 2, versículo 10, dice Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, fíjense, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hay obras preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero nosotros no podremos andar en ellas, escuchen esto, porque esas obras ya están preparadas para nosotros, pero esas obras requieren un tiempo. Esas obras que están consumadas en lo eterno están destinadas para manifestarse en un tiempo cronológico en esta tierra. O sea que tú y yo no inventamos nada, aun cuando decimos, wow, Dios nos sorprendió. Dios realmente no está sorprendiendo a nadie. Los que nos sorprendemos somos nosotros. Y creo que nos sorprendemos por nuestra corta vista y corto entendimiento. Pero Dios no está sorprendiendo a nadie. Lo que está sucediendo en la tierra es que los hijos de Dios vamos entendiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y nosotros usamos del tiempo cronológico, lo administramos bien para que eso suceda.
Vale, esto es bien importante, ¿eh? Va otra vez. El Señor ha determinado, fíjate, el Señor ha determinado obras consumadas, hechas, para que tú las manifiestes en este tiempo. Pero si este tiempo tú lo tienes muy ocupado en otras cosas, este tiempo te va a comer de tal manera que no vas a poder disfrutar las obras que Dios preparó para que nosotros estuviéramos andando y caminando en ellas. Efesios 2, versículo 10, así es como lo dice Mirna: hay obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. ¡Wow! Eso es extraordinario, pero eso es una gran responsabilidad. Es como cuando alguien dice: oye, yo tenía preparado esto para ti, ya estaba listo, pero nunca me hiciste caso. Oye, ya estaba preparado para ti todo esto, ya tenía preparado. Cuando llegas a un lugar y dicen: ya tenía preparado el cuarto, ya teníamos preparada la comida, ya teníamos preparado todo, ya teníamos preparado todo, pero usted caminó por otro lado y pues no pudimos ofrecérselo, aunque ya lo habíamos preparado. Dios ya preparó de antemano cosas extraordinarias, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, pero están consumadas, listas, para que nosotros en este tiempo le demos manifestación. Yo me alegro por eso. Entonces, ¿cuál sería la meta de un hijo de Dios? Bien, ¿cuál sería la victoria, el objetivo, la meta de un hijo de Dios que administra bien el tiempo? Que simplemente manifieste, escuchen esto, que simplemente manifieste las obras que fueron preparadas de antemano para él. Repito, el éxito de un hijo de Dios en este tiempo, en esta tierra, es manifestar las obras que ya fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. No más ni menos, sino obras listas, preparadas para nosotros. Para unos pueden ser muchas, para otros pueden ser pocas. No se trata de hacer mucho ni de hacer poco. Se trata de hacer lo que estuvo preparado de antemano para ti. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada del yugo, el domingo? Si no estuviste, te invito para que veas la transmisión del domingo. Está ahí mismo en mi página de Facebook. Aquí está, allá abajito la encuentras. Y me impactó algo cuando dijo el Señor: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo les haré descansar. ¿Y por qué la gente está trabajada y cargada? ¡Qué buen diagnóstico! O sea, el Señor Jesús viene a la tierra y se encuentra al mundo, se encuentra a las personas con dos características: con mucho trabajo y con mucho cansancio. Entonces, se encuentra la gente muy ocupada y se encuentra la gente muy cansada de tanto peso. Pero Jesús se propone como la solución: vengan a mí porque yo los haré descansar. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Él mismo se propone como la solución, porque yo los haré descansar. ¡Wow! Cuando uno mira eso, dice uno: caray, qué bueno es el Señor. Pero ¿qué es lo que Él hace para que el hombre descanse? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta de Él es un yugo. La propuesta del Señor es un yugo. Es ponerte el yugo, fíjate, ponerte un yugo para que tú andes en la misma vida que anda Cristo. Pero a la vez ese yugo que pone, porque dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¡Qué maravilloso! Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque Jesús lo que estaba diciendo es: te voy a poner un yugo
para que estés aquí conmigo, pero tranquilo, porque ese yugo va a ser el yugo que es exacto para ti. No es un yugo demasiado grande, ni es un yugo demasiado pequeño, sino que es un yugo exacto. Por eso dice, mi yugo es fácil. La palabra griega ahí no es exactamente fácil, sino la palabra griega es, mi yugo es el adecuado para ti. ¡Qué hermoso! ¿Quieres que te diga una gran verdad para que disfrutes este tiempo? La vida que el Señor tiene para ti solo, la que el Señor tiene para ti es la adecuada. Por eso mientras el hombre no vive la vida que Dios tiene para él, siempre va a estar muy ocupado y siempre va a estar muy cansado, muy cargado. Al final de esos versículos Jesús de hecho dice, y tendréis descanso para vuestra alma. ¡Wow! Porque el alma nunca puede tener descanso a menos que esté operando en el diseño divino, en lo que está hecho, así es Didi, en lo que está hecho a mi medida, porque el Señor lo diseñó exclusivamente a mi medida. Tiene un yugo especial para Jorge y eso me encanta. Jorge no tiene que ser como nadie más. Jorge no tiene que imitar a nadie más. Jorge no tiene que hacer las cosas como los demás las hacen. Jorge tiene por diseño divino un yugo que es exacto. Vivirá, por supuesto, yo viviré mis circunstancias, viviré mis dificultades, tendré mis pruebas, tendré mis adversidades, pero sabré siempre que si estoy, fíjense, si estoy viviendo la vida de Dios, Él mismo me da la vida para yo poder sobreponer cualquier circunstancia, para sobreponerme ante cualquier circunstancia que yo pueda vivir o a la cual me pueda enfrentar. Chicos, eso es una gran verdad. Es lo mismo que está diciendo aquí. En ese yugo perfecto de vida, en la perfección de la vida de Dios que tenemos en Cristo, repito, en la perfección de la vida de Dios que tenemos en Cristo, hay obras exactas, listas, diseñadas para ti, exclusivamente para ti y para nadie más. Por eso no volteemos a ver a ningún lado, solo veamos al Señor. Por eso no envidies a nadie, nunca. No anheles lo que otros tienen. Mejor celebremos lo que otros tienen. Mejor agradezcamos a Dios por los logros que los demás tienen. Si están teniendo esos logros, y si son verdaderos, y que anhelamos que así sea, es porque Dios les ha dado la vida para poder hacer eso. Pero a ti y a mí también nos ha dado la vida y hay obras divinas, extraordinarias, kairóticas, preparadas para nosotros exclusivamente y que nosotros les podamos dar manifestación. Pero tenemos que ser bien administrados, buenos administradores del tiempo que Dios nos da. Porque si no lo somos, esas cosas que están preparadas para nosotros, no las vamos a poder manifestar. Escribe allí. La mala administración del tiempo, la mala administración del tiempo que Dios te ha dado, repercute inmediatamente en tu alma. Por eso Jesús allá dijo, y tendréis paz para vuestras almas. Pero una mala administración del tiempo trae intranquilidad, temor, miedo, angustia, afán al alma. Y el alma no disfruta la realidad que tiene el espíritu. Qué bueno es Dios, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos
buen uso y administramos bien este tiempo en la tierra, inmediatamente muchas cosas del alma empiezan a venir al orden. Voy a decir algo. Muchas personas tienen problemas en su alma. Sufren depresión, ansiedad, angustia, miedo. Te digo una cosa, administra bien tu tiempo. Escucha todo esto que estamos hablando en el Espíritu. Porque lo primero que va a suceder cuando tú haces una buena administración del tiempo, lo primero que va a suceder es que tu alma va a empezar a aprovechar ahora de todo lo que tú estás haciendo correctamente con tu tiempo. ¿Amén? Entonces, por eso es bien importante, es fundamental y es indispensable que meditemos en estas cosas. Pablo, de hecho, decía, lo dijimos la semana pasada, voy a leer algunas cosas para no dejarlas en el tintero. Pablo enseñaba que se debía aprovechar el tiempo. Escucha esto, si alguien se queda con tu tiempo, este es un buen principio, es una buena verdad. Si alguien se queda con tu tiempo, te está quitando la administración de lo que Dios está revelando. Fíjense, Dios puede estarnos revelando muchas cosas. El otro día, hace un tiempo, dije que a mí me parece que esta generación, tú y yo, estamos escuchando cosas extraordinarias que hace 15 o 20 años no entendíamos. Yo por eso creo que esta generación es privilegiada, y también creo que a esta generación Dios espera que dé un fruto, porque está el Señor hablando verdades, está restaurando verdades que la iglesia cristiana había perdido de siglos. Pero el Señor está trayendo una restauración y está trayendo un alumbramiento y está trayendo revelación. Pero la revelación que el Señor nos está dando, escucha, se puede quedar solo como revelación, pero nosotros no vamos a poder administrar bien esa revelación que Dios nos está dando si no tenemos tiempo. Entonces, si alguien, quien sea, voy a decirlo así, si el trabajo, si la escuela, si los amigos, si la familia, si meto lo que sea, si el juego, si la diversión, lo que sea, si alguien se está comiendo tu tiempo, si te lo está quitando, te está quitando, escucha, la administración de lo que Dios está revelando. ¿No se han puesto a pensar? Dios no revela para que nosotros sintamos bonito. Dios no nos está revelando tantas cosas, chicos. Vamos a meditarlo. Siento en mi espíritu que nos quedemos tantito ahí a meditar. Piensa todo lo que has oído. Piensa todo lo que has escuchado. Piensa todas las verdades que has entendido. Incluso piensa cuando nosotros vemos a nuestros hermanos en Cristo que no lo entienden, hasta decimos, oh, ¿cómo es posible que no entiendan esta verdad? Y malamente los menospreciamos o les decimos religiosos, cuando muchos de ellos no es porque sean religiosos, sino porque no les han enseñado. Ok, pero voy a decir, pero tú has escuchado, tú has oído, tú disfrutas la palabra, dices, wow, qué enorme, qué principio tan grande. Pero escucha eso, Dios no manda luz, Dios no nos aclara cosas simplemente para que nosotros digamos, wow. Dios nos revela cosas para que nosotros las administremos en esta tierra y para que en esa administración las traigamos a luz, para que las materialicemos.
la revelación de Cristo impartido, la revelación del Cristo impartido es para que Cristo se manifieste. La revelación del Cristo impartido es para que Cristo se manifieste. La revelación de Cristo impartido no es para que yo diga, wow, yo sí lo entiendo, bueno, vamos a cambiar todas las canciones y todo lo que no nos muestre a Cristo impartido, pues como que eso no está tan bueno. Ok, está bien, sí tenemos que hacer unos cambios, pero escuchen esto. Revelación requiere un tiempo en esta tierra para que esa revelación la administremos y la manifestemos. Administradores, así es, pastora Liliana, un abrazo. Administradores de sus riquezas en Cristo. Y para eso, para administrar en esta tierra, se va a requerir tiempo. Para administrar en esta tierra se va a requerir tiempo. ¿Y de dónde lo sacamos, pastor, si estamos metidos en tantos rollos? Eso yo ya no sé. Yo solo vengo a darte el mensaje. Tú tomarás decisiones. Eso yo no lo sé. Gracias. Dice Gina, el Señor nos ayude, exacto, a administrar nuestro tiempo para disfrutar de la vida de Cristo y ser un aporte para que otros le conozcan. Y eso, Gina, va a requerir tiempo. Que otros le conozcan requiere tiempo. Pero si tú, yo saben, tengo más de 25 años en esto. Así como me ven, tengo más de 25, bueno, tengo 25 de vida, de recién nacido empecé. 25 años en esto, y ¿saben cuál es el problema de las personas? El tiempo. Claro, todos quieren que el mundo conozca, todos quieren que la colonia se convierta. Dije la semana pasada, hasta algunos son capaces de decir, pues vamos al cerro, alzamos las manos y allá oramos, ¿no? Allá oramos para que todos se conviertan, para que mi ciudad se convierta, y canto la canción de que te pido la paz por mi ciudad y echo aceite para que eso suceda. Sí, pero para que eso suceda, voy a decirlo, se requiere más tiempo. No nos sirve de nada subirnos a un monte a orar. Por eso nosotros hoy tenemos que hacer conciencia de esto. Si queremos que la gente conozca, todo mundo quiere eso. Pero ¿quién invierte tiempo? Me encanta Jesús, lo amo, yo sé que tú también. Volvemos a esa imagen con la samaritana. Le dice a sus discípulos, necesito pasar por Samaria. Necesito pasar por Samaria. ¿Y a qué tienes que ir a Samaria? Él no les dijo. Pero él pasó por Samaria para darle tiempo a una mujer. Tiempo. Para darle tiempo a una persona. Si alguien te roba el tiempo, si a Jesús alguien, fíjate, si a Jesús alguien le robaba el tiempo cronológico, si a Jesús alguien le robaba el tiempo cronológico, le estaba robando la administración de lo que el Padre le había asignado. Repito, si a Jesús alguien le robaba el tiempo, le estaba robando el tiempo y la administración, estaba robando la administración de las riquezas que el Padre le había asignado. Le estaba robando el propósito que el Padre le había asignado, porque ese propósito no podía ser manifestado sin una correcta administración del tiempo. Así es, Araceli dice, tenemos una mala formación del tiempo, tenemos una mala, hay que reconocerlo, lo mal que hemos administrado nuestro tiempo. Hay que reconocerlo, yo creo que sí, vale la pena.
¿Por qué una persona tiene más claridad? ¿Por qué una persona tiene más claridad en, y más, y decimos, oh, es que esa persona es entendida? Ah, es que la hermana, luego así decimos, ¿no? O el hermano, decimos, ah, no, es que ellos sí son bien entendidos. Que a mí como que no me entra. Yo he escuchado que la gente luego dice, ah, porque esa es la de lentes, la pasada de moda, la intelectual, porque esa es la intelectual. Y yo como no soy intelectual, yo no entiendo tanto. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene más claridad y más luz que otra? Escribe allí la diferencia. Y miren, escuchan la misma palabra, escuchan a los mismos edificadores, tienen probablemente el mismo pastor y probablemente se congregan en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Pero por qué hay un diferente aprovechamiento de esa palabra? Porque hay una diferencia en la inversión del tiempo. Por el tiempo. La respuesta es el tiempo. La respuesta es el tiempo. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos de primera, Dios no tiene a los intelectuales y sabios, y no tiene a los que no saben, a los ignorantes. Estaba yo viendo aspectos del nuevo pacto y me encantó ver algo hermoso. Por eso este pacto está sobre mejores promesas. Una de las promesas de este pacto es que todos conocerán a Dios, desde el más grande hasta el más pequeño. ¡Wow! Entonces, de parte de Dios, de parte del Padre, no hay ninguna diferencia con ninguno de nosotros. ¿Amén? De parte de papá, repito, no hay ninguna diferencia con ninguno de nosotros. Nos ama igual. Nos quiere igual. No hay ninguna diferencia de parte del Padre. ¡Qué hermoso es eso! Me encanta eso. Pero la diferencia la hacemos nosotros. Es como el apóstol Rafa ayer nos compartía algo extraordinario del Padre. Él como Padre, Él es perfecto. Él es un buen Padre. Él no está fallando como Padre. Oye, papá, ¿por qué me fallaste ahora? ¿Por qué no hiciste lo que yo esperaba? Es que Él no falla como Padre. Lo que está sucediendo es que nosotros no damos la estatura de hijos. Pero Él no falla como Padre. Que el Señor nos ayude a entender esa gran, gran verdad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué hay una diferencia? Si tú quieres un consejo para todos aquellos, porque una de las preguntas que mucha gente hace es, pastor, y es una buena pregunta, ¿cómo puedo hacer para crecer? Yo quiero crecer, yo quiero entender. Hay una persona que no voy a decir el nombre, que está conectada y que tenemos desde el tiempo, creo, de la pandemia, que un día me mandó un mensaje. Y me dijo, yo quiero conocer, yo quiero crecer. Y eso yo lo he escuchado muchas veces, soy honesto, muchas veces. Pero ese yo quiero conocer y ese yo quiero crecer, muchas veces solamente es dicho, solamente se dice. Pero no entendemos que verdaderamente si queremos conocer y queremos crecer, lo que hace la diferencia, escucha esto, si tú quieres crecer en la estatura de Cristo, si tú quieres que Cristo sea formado en tu vida, entenderle mejor y conocerle, ser un instrumento útil para manifestarlo en cualquier lugar, eso, escucha, eso requiere tiempo, inversión de tu tiempo. Entonces esta persona que dice, pero yo no entiendo, yo le decía una de las cosas que es uno de los consejos que más me gustan y que luego a la gente no le gusta. Yo casi siempre lo que le recomiendo es persevera, porque yo creo que Dios así también me trató a mí. Yo fui muy difícil para entender, pero yo no desistí, te voy a decir, y tampoco entiendo mucho, sigo aprendiendo y sigo yo, perdón por la palabra, no sé si se entienda, pero yo sigo aferrado con Dios y tiene años que yo le he dicho, Señor, yo quiero conocerte, yo te quiero entender, no quiero yo quedarme como estoy, yo quiero conocerte más, yo quiero entenderte más. Pero muchos quieren crecer, pero no quieren invertir tiempo.
Muchos quieren tener la estatura, pero no quieren tener perseverancia. Y ya, ¿y qué pasa? El no invertir tiempo, lo que dije hace un rato, pongan atención, ¿eh? Lo que dije hace un rato. Como nosotros hacemos con nuestro tiempo lo que queremos, entonces después estamos trabajados, después estamos cargados, estamos cansados, nuestra alma está hecha bolas. Empiezan a surgir en nuestra alma cosas que nos sorprenden, mucho enojo, mucha ira, mucha desesperación. ¿Y eso por qué sucede? Porque no hemos enfocado nuestra vida en donde debe de ser, que es tiempo. Esto, mis hermanos, se los digo con mucho cariño, les amo a todos, pero quiero decirte una cosa. Mira, puedes olvidarte de todo lo que estamos hablando aquí, de verdad. Ahorita puedo, después de lo que voy a decir, hasta podemos terminar la transmisión. Me parece que lo importante de hoy es una cosa. Si tú verdaderamente quieres crecer en la estatura de Cristo, si tú quieres ser útil para el propósito eterno, si quieres que Cristo sea formado en tu vida, no existe otra manera más que tú te rindas y rindas tu tiempo al Señor. En otras palabras, esto requiere inversión de tiempo. Inversión de tiempo. No existe otra forma. Tendrás que perseverar, porque después la gente llega con el problema. Y oiga, mira el problema, aquí está el problema. Y yo les digo lo mismo. ¿Sabes cuál es la solución? ¿Sabes cuál es la solución? Que ahora tú inviertas tiempo en renovar tu mente. Requieres perseverar. No, yo sé que tú quisieras que yo orara por ti para que en una oración las cosas cambien y todo sea nuevo. No, pero eso no sucede así por diseño. Por diseño no sucede así. Fíjate cómo Adán es un ejemplo de eso. Adán y Eva son un ejemplo de eso. Antes de la caída, escuchen esto, este es un buen principio, ponlo por allí. Adán y Eva, antes de la caída, no les sobraba tiempo. Antes de la caída, no les sobraba tiempo. Y no estoy diciendo que estaban en un activismo, sino que estaban en el lugar adecuado. Estaban en el lugar donde Dios los había puesto y en la función y asignación que Dios les había encomendado. Pero cuando cayeron, después de la caída, a Adán y Eva les sobraba tiempo. Al grado de que cuando Dios los buscó donde Él esperaba que estuvieran, pongan atención, cuando Dios los buscó en el lugar donde Dios esperaba que estuvieran, no estaban. Y entonces Dios les dice: Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Dónde están? Lo primero que fue afectado en ellos cuando ellos caen, cuando mueren espiritualmente, es que se desfasan del tiempo y del lugar de Dios. Entonces, si tú estás en Cristo ahora, tenemos entonces que redimir el tiempo. Tenemos que empezar a gobernar espiritualmente este tiempo cronológico. Por eso existe el Kairos. Ese tiempo divino que irrumpe y quiebra este ámbito terrenal. Escribe esto. Si tú has escuchado muchas verdades extraordinarias en este tiempo, si tú estás feliz por ser un hijo de Dios, de haber nacido en esta generación, yo te voy a decir: yo estoy contento de haber nacido en esta generación. Yo soy feliz. Pero lo dije la otra semana. Y de nuevo eso me golpea en mi corazón. Yo no quiero ser un Saúl. Que no fue capaz ¿de qué? Que no fue capaz de en mi tiempo resolver el problema que tenemos como generación. Y yo no quiero ser una generación como Saúl que le deja el problema a la siguiente generación. Si nosotros queremos implementar todas estas verdades, oigan, escuchen,
implementar las verdades del nuevo pacto, su verdad, el Cristo impartido, el que todos conoceremos a Dios, es el que eso se ve reflejado en nuestra iglesia. El nuevo pacto no solo es para eso, no es para el nuevo pacto no es para predicarlo. El nuevo pacto es para vivirlo. El nuevo pacto es para que cambie mi forma de pastorear, para que yo me baje del trono. Sí, yo estoy hablando del nuevo pacto, pero yo sigo gobernando todo y yo tengo control y tengo gobierno y me enseñoreo de las personas. Puedo yo hablar del nuevo pacto, pero no lo estoy implementando. Las realidades que Dios nos ha mostrado, tenemos que implementarlas, pero no se pueden implementar si nosotros no invertimos tiempo en entenderlas. El tiempo que le vamos a entregar, que vamos a entregar a implementar los asuntos que estamos oyendo, requieren tiempo. Si tú has oído mucho, te voy a dar una noticia que te puede preocupar un poco. El Señor espera que todo lo que has oído modifique tu agenda, cambie la manera de que inviertas tiempo, porque es una gran responsabilidad poder, oye, comprender y entender la verdad. ¿Sabes por qué tú y yo comprendemos la verdad? Por la voluntad de Dios. Tú y yo no podríamos entenderla si no fuera por su Espíritu. Esto no es asunto de gente brillante. Y ahora, si nosotros lo podemos entender, entonces el Señor espera que entonces, escucha, usemos este tiempo que tenemos en esta tierra para que esas verdades que nos dio, esas riquezas que nos dio, puedan ser materializadas, puedan ser vistas a través de nuestra vida. Decíamos, ¿por qué la gente no entiende el propósito eterno? ¿Por qué la gente solo entiende un concepto? Por lo mismo, porque tampoco han profundizado, no han profundizado de qué manera el propósito eterno afecta mi propia vida. No, si el propósito eterno no es un concepto teológico o bíblico, el propósito eterno es una verdad que gobierna, es la voluntad del Padre que gobierna el cielo y la tierra. Ese es el propósito eterno. Quien entiende el propósito eterno debería de tener un trastorno en el gobierno de su vida. Cuando digo un trastorno, es que cuando tú empiezas a entender el propósito eterno, eso debe de traer, de producir el gobierno de Dios dentro de ti, y gobierno de Dios dentro de nosotros es una nueva administración del tiempo. Es un cambio de prioridades. Ya lo dijimos. Las prioridades tienen que ver con el gobierno de Dios, con su intención. Una evidencia de que alguien que va entendiendo la verdad, es que hay una gran transformación en el nivel de la administración del tiempo. Repito, una evidencia de alguien. Escucha, si a veces decimos, ¿cómo me doy cuenta? No hablemos de los demás, hablemos de uno mismo. ¿Cómo me doy cuenta si yo estoy entendiendo la verdad? Así es, Magda, salúdame a Toño. Así es, dice, optimizar el tiempo. Escuchen esto. ¿Cómo yo me doy cuenta que yo estoy entendiendo la verdad? Yo puedo darme cuenta si la estoy entendiendo, si esta verdad está transformando el nivel de mi administración del tiempo. Si la verdad no ha cambiado la administración de mi tiempo, entonces no la estoy entendiendo. Esa verdad no me está gobernando. Pablo, el apóstol Pablo, es un buen ejemplo de eso. En el caso del apóstol Pablo, me gustó y saqué algo de un comentario. Busqué, aquí tengo mis libritos que de repente sirven, ¿no? Entonces me acordé y dije, ay, voy a buscar cómo fue que afectó a Pablo cuando conoció la verdad de Cristo. Lo primero que sucedió en Pablo es que cuando él llevaba cartas, él llevaba autorizaciones, y
tenía la autoridad para perseguir a la iglesia y hacerlos vivir una tribulación, y ya lo estaba haciendo, se encuentra con Cristo, que es la verdad. Y ese Cristo, que es la verdad, escucha, le cambia la agenda. Le cambia la agenda. Él iba para una dirección, pero cuando se encuentra a Cristo, escucha, mira lo que es una conversión. Cuando se encuentra a Cristo, más bien cuando Cristo lo encuentra a él y se le revela, lo primero que dice es: ¿qué quieres que yo haga, Señor? O sea, me rindo a ti. Yo tenía una agenda, yo tenía un plan, pero ante esta realidad se acabó mi agenda, se acabó mi plan. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y qué hizo? Después de eso, para que vean lo que es tiempo, uno piensa, ah, sí, pastor, y después de eso, Pablo se fue a predicar por todo el mundo. No, 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 y eso es lo que yo estaba investigando. No se fue a predicar luego a todo el mundo. Después de ese encuentro con el Señor, escucha, de ahí a su primer viaje misionero pasaron por lo menos 10 años. 10 años. 10 años de su vida. ¿Qué pasó en esos 10 años de su vida? Bueno, durante ese tiempo, fíjense, para que lo sepan, ahí va como dato histórico bíblico, porque lo encuentras allí en la Biblia. Durante ese tiempo estuvo 3 años en el desierto de Arabia. ¿Qué hacía en el desierto de Arabia? Qué interesante, la Biblia no dice mucho de eso. Pero después Pablo dice que él recibió el evangelio no de hombres. Significa que por lo menos en ese desierto de Arabia, que es interesante, y que después en una narrativa de Pablo dice que en ese desierto estuvo 3 años, pero que con los discípulos estuvo 15 días solamente, un corto tiempo, y que nada, fíjense, que nada nuevo le aportaron. Es interesante, porque lo que Pablo ahí está dejando ver es que él se fue a Arabia y que allí en Arabia él estuvo aprendiendo, pero aprendiendo de Cristo, aprendiendo del Señor. 3 años. Yo, pastor, alguien podrá decir, pastor, yo tengo 3 años que no voy a la iglesia, ¿qué me recomienda? Pastor, yo voy regresando, pastor, ¿qué me recomienda? ¿Tengo que permanecer en la iglesia? Esas preguntas para ti y para mí son absurdas. Perdón que te lo diga, son absurdas. Tú y yo no deberíamos ya de estar de, ¿cuántas veces tengo que estar en la iglesia? Y oiga, me tengo que discipular. ¿Usted qué me recomienda? Eso es absurdo. ¿Por qué digo que es absurdo? Porque alguien que se encuentra con la verdad, alguien que verdaderamente se ha encontrado con la verdad, alguien que ha sido, que está siendo transformado por la verdad, se rinde a la verdad. Y todo lo que tenga que ver con la verdad es un tiempo bien invertido. Todo lo que tenga que ver con la verdad es un tiempo bien invertido. ¿Pablo tendría sus asuntos? Claro que sí. ¿Pablo tendría su familia? Sí, a pesar de que no estaba casado, seguro tenía sus intereses, tenía su trabajo, tenía su familia. Pero cuando se encuentra con la verdad, cuando se encuentra con la verdad, por eso Dios lo llamó a él. Es que se me vienen muchas ideas. Por eso Dios lo llamó a él. Porque para la misión, para lo que él quería, él requería a alguien que rindiera su vida, rindiera su tiempo, rindiera todo. Porque vemos ejemplos en la escritura donde no todos tuvieron el alcance que tuvo Pablo. Pero Pablo invirtió, cambió su agenda. Lo que tenía que hacer lo dejó y le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se va 3 años al desierto de Arabia recibiendo enseñanzas por el Espíritu de Cristo. Viajó a Jerusalén y volvió a su pueblo natal de Tarso para 4 años más. Regresa
y después se va a Tarso otros 4 años más. Eso lo encuentras en Hechos 9:30. Lo del viaje a Arabia lo encuentras en Gálatas 1, versículo 11 al 17. Para los que tengan duda de si estoy inventando esto. ¡Oh, está exagerando la vida de Pablo! No, no, no. Es una persona que se encuentra con la verdad y está siendo transformado por ella. Cambia su agenda, cambia su tiempo y se rinde a él. Termina siendo gobernado por el propósito por el cual fue salvo. Eso es salvación. Eso es conversión. Y dice, viajó después de eso, viajó a Jerusalén. Entonces fue, después de eso, pasados otros 4 años, entonces fue reclutado por Bernabé para ir a enseñar a la iglesia de Antioquía por 1 año entero. Y finalmente, él y Bernabé llevaron comida y ayudaron a Jerusalén después de una hambruna de 2 años que habían experimentado en la región. Eso lo ves en Hechos 12:25. La agenda de Pablo consistía en recibir enseñanzas del Señor, en enseñar a la iglesia en Antioquía, después de viajar y reunirse con varios apóstoles y líderes de la iglesia. ¿Para qué? Para empezar a llenarlo todo de Cristo. Fue un periodo de 10 años de capacitación y preparación. 10 años. Si alguien, escribe esto, no valora tu tiempo, si alguien no valora tu tiempo, no está valorando absolutamente nada de lo que Dios te ha dado. Porque, vuelvo a decirlo, lo que Dios te ha dado requerirá de ti un tiempo para que eso se manifieste. Requerirá tiempo para manifestarlo. Y si alguien no valora tu tiempo, no está valorando lo que Dios te ha dado. Debemos aprender a ser administradores del tiempo y del espacio que ocupamos. Debemos ser buenos administradores de los lugares a donde Dios te ha puesto, a donde Dios te lleva. ¿Por qué? Porque esta realidad, escribe, la realidad de Cristo es amplia, es profunda, es alta, es ancha. No nos va a alcanzar la vida en esta tierra para abarcar toda esa gloria y poderla manifestar. No estoy diciendo que no estemos en ella. Estoy diciendo que tú y yo no vamos a poder manifestar lo que no entendemos. Y entender requiere tiempo. Vamos a necesitar la mayor de las capacidades de administración del tiempo. Miren, yo ya en buena onda y sin afán, no me estoy afanando, pero sí me estoy un poco como que lo tengo en la mente y digo, wow, tengo 25 años, ¿cuántos años me queda? Pero esto que estamos entendiendo es muy profundo. Y después de que vemos todo esto de Dios que es tan profundo y tan extraordinario, después vemos todo lo que se necesita hacer. ¡Wow! Y cuando uno ve todo eso, entonces uno dice, Señor, ayúdanos, danos estrategias, danos los recursos, llévanos a donde nos tienes que llevar. No queremos estar donde no debemos estar, llévanos a donde debemos estar para que tu vida sea manifestada, para que seamos exactos, seamos efectivos. No necesito tampoco ir yo, si yo soy una puerta solamente, si yo soy el que solo tengo la llave para abrir, y hay personas capacitadas por allá que puedan hacer esto crecer, que lo hagan. Aquí no hay competencia, no tenemos, perdón por lo que voy a decir, no tenemos que estar de metiches en todos lados. Queremos ser exactos, los hijos de Dios, porque más que nada hoy se requiere esa actitud. Los que amamos a Dios y queremos ver su propósito manifestado, tenemos que hacer a un lado nuestras intenciones. Tengo que hacer a un lado la intención mía de cómo hacer las cosas y tengo que dejar que Dios la haga de acuerdo a su diseño y a su plan perfecto, a la exactitud de Dios. ¡Wow! Tenemos que caminar allí.
quiero decirte algo y no quiero ser aguafiestas. Y si alguien en esta semana fallece, que Dios no lo quiera, no me vayan a decir, ya ve, ¿usted para qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo, pastor? Mire, ya falleció el hermano Panchito, falleció, pastor. No quiero que nadie fallezca, pero no te has puesto a pensar que tu vida aquí en la tierra se puede terminar en cualquier momento. Y no te has puesto a pensar que Dios depositó la vida de su hijo para cumplir un propósito. No te has puesto a pensar que Dios tiene para ti obras preparadas de antemano para que tú uses bien en este tiempo y les des el espacio que esas obras requieren para que se manifiesten. ¿No te has puesto a pensar que probablemente estás muy distraído? ¿No te has puesto a pensar que probablemente estás muy afanada? ¿Estás muy preocupada? ¡Vamos, iglesia! ¡Pensemos en eso! No estamos aquí. El Evangelio, la salvación y el propósito no es nuestro, es de Él. Somos tú y yo un instrumento. El Padre espera algo glorioso de esta generación y lo que espera es el fruto de su Hijo. Pero, ¿cómo no nos vamos a enojar? ¿Y cómo no nos vamos a pelear? ¿Y cómo no vamos a tener tantos rollos? ¿Y cómo no va a haber tantas envidias si solo nos estamos viendo a nosotros mismos? Es lógico que nos peleemos, es lógico que nos enojemos por una publicación que no la escribió como la debió de escribir, por una palabra que no la dijo como la debía de decir. Es lógico, porque estamos en nuestra construcción de vida. Esto no vino Cristo para meternos no vino Cristo para meterse a nuestra vida. Vino Cristo para meternos a su vida. Cristo vino a ti para meterte en su vida. De eso se trata el Evangelio. Esto es tan profundo, es tan ancho, es tan amplio que vamos a requerir luz de Dios para administrar el tiempo y darle manifestación a todo lo que nos está enseñando el Señor. Si tú eres un buen administrador, aquí te voy a dar una clave de lo que yo veo que está sucediendo. El que es buen administrador del tiempo, Dios le revela más para que pueda administrar más. Al buen administrador, Dios le revela más. Si comenzamos a darle al Señor una buena administración de nuestro tiempo, Dios te va a dar luz para vivir lo que te ha revelado. Si nosotros somos buenos administradores del tiempo, Dios nos va a dar luz para poder vivir lo que nos ha mostrado. Gracias, Cristina. Dice, avancemos y dejemos de competir. Dejemos los asuntos terrenales. De hecho, Dios nos hace un favor, porque muchos dicen, es que pastor, sí, pero es que lo que necesitamos es recursos. Probablemente no te ha dado Dios recursos porque los recursos requieren y consumen tiempo. Nada más piénsalo. A veces pedimos recursos y los recursos requieren tiempo. Probablemente por eso Dios no hace tanto caso luego a esas peticiones, probablemente. Necesitamos reorganizar nuestra agenda. ¿Qué tiempo le invertimos a las cosas? Dejar de culpar a Dios y a las personas de por qué las cosas no suceden. Es simple. Las cosas no suceden por nuestra mala administración del tiempo. Gobierno en nuestras vidas es que seamos recobrados para las prioridades de Dios. Reino de Dios dentro de nosotros. Reino de Dios es que seamos recuperados para su prioridad.
Eso es reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios en nosotros? El reino de Dios es que el Señor recupere tu vida para su prioridad. Reino de Dios es rendición de nosotros en su propósito, para su propósito. Y allí, cuando nosotros somos recobrados para su prioridad y cuando nosotros nos rendimos a su voluntad, entonces allí comienza la solución de los problemas del alma. El alma va a tener paz. El alma va a recuperar el gozo, va a absorber el gozo que hay en el espíritu y el alma se va a llenar de ello. ¿Por qué? Porque se está rindiendo al diseño original. Si tú tienes, vuelvo a decirlo, conflictos en tu alma y tú tienes tu alma hecha vueltas y no le eches a nadie, por favor no dice, ah, esta palabra es buena para la hermana, que eso sí la veo bien angustiada, uy, últimamente eso es para ella, le voy a pasar esta grabación, no se la mandes a nadie, bueno, sí, compártela, pero no por eso, pero es para ti, tus problemas, los míos, ok, también, no salgo fuera de esto, ¿saben? El desajuste que yo tengo se resuelve cuando ajusto mi vida a la prioridad divina, cuando me rindo a esa realidad, entonces mi alma empezará a disfrutar el efecto de caminar en el diseño original. ¡Qué maravilloso es eso! El reino de Dios, con esto termino, el reino de Dios es una cultura de la prioridad del Padre. Por eso Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios en la vida del hombre es una rendición de nuestra agenda. Ese pasaje que acabo de decir en Mateo 6, versículo 33, escuchen cómo dice en la traducción del lenguaje actual, dice, lo más importante, fíjense, escuchen, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Amén. Alguien dirá, pero ya todo lo tenemos. Sí, claro, todo lo tenemos en lo eterno. Pero si tú, fíjate cómo tiene lógica. Pastor, porque eso lo he escuchado mucho, ¿no? Y es correcto. Pastor, ya todo está consumado, ya estamos bendecidos totalmente. Sí, está consumado todo y estamos bendecidos. Pero si tú no le das espacio a toda esa realidad no se manifiesta. Repito, si tú y yo no administramos el tiempo para que esa realidad se manifieste, aunque esa es una realidad, en este tiempo no se manifiesta. Así es, como dice Azul, eso no es todo, entenderlo. Se tiene que hacer vida. De verdad, gracias Carol. Carol dice, de verdad a realidad. Qué buenos comentarios. Cristina dice, necesitamos que nuestra alma sea gobernada por Cristo. Amén. Para que la verdad se convierta en esta tierra, en una realidad. Y que el mundo pueda ver la eternidad manifestada en esta tierra. Amén.